Hola mis amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, donde quisiera compartir con mucho agrado un nuevo plano de casa con usted. En esta ocasión les traigo un plano de casa de carácter social bastante económico, que tiene la cualidad de tener un número especial de habitaciones permitiendo albergar hasta 5 integrantes de una familia en ella. El plano de esta casa se lo compartiré en formato DWG y PDF para que usted lo tenga si gusta. También si gusta puede suscribirse al canal ya que es totalmente gratis. Ahora acompáñenme a ver más detalle de este diseño a continuación. ¡Vamos a ver! Bien, muchas gracias por quedarse a ver este video. El plano de esta casa cuenta con unas medidas en planta de 7 metros de frente por 10 metros de largo aproximadamente, y en su interior tiene los siguientes espacios que veremos en la vista en planta a continuación. La vivienda cuenta con espacios bastante ajustados, pero los necesarios para vivir cómodamente en ella. En su interior, luego de ingresar por su acceso principal, nos recibe un ambiente común que contiene la sala de estar, el comedor y la cocina, todos en un mismo espacio abierto. El pasillo nos conecta con los otros ambientes. Primero nos lleva al cuarto de baño, que es uno de uso compartido para todos los habitantes de la casa. Luego los dormitorios, los cuales son 3 en total, y el principal se ubica por esta zona, y es el principal porque cuenta con mayor área. Como podemos ver, quedaría hermosa en un área rural, pero se adapta fácilmente a cualquier zona o clima. Se trata de un diseño de vivienda simple, eso es verdad, pero es un modelo de casa bastante acogedor y eficiente. Si usted desea tener este plano de casa, lo puede bajar en formato DWG para AutoCAD de la versión 2007 en adelante, y también en PDF siguiendo el enlace que voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Espero sinceramente que le haya gustado. Ahora le invito a que vamos a ver el interior de la casa para conocerla mejor. Le mando un saludo muy afectuoso a través de su pantalla. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!